Iniciamos hoy, se reabrió el Museo de la Defensa Casa de los Tratados en el Cantón Azuayo de Girón. Autoridades civiles y militares estuvieron presentes en este importante acto. Hoy se reaperturó el Museo de la Defensa Casa de los Tratados en Girón, con una ceremonia cívica militar con la presencia de la Tercera División del Ejército Tarqui. En el acto se otorgó el reconocimiento a instituciones y personas que han apoyado con el desarrollo cultural y turístico de este lugar icónico del cantón. Parte de la historia, la Casa de los Tratados, el Museo de Armas de las Casas de los Tratados y el recuerdo histórico de la batalla de Portete es algo muy importante. El día de hoy hemos estado con todos las fuerzas militares, los representantes y autoridades del Cantón de Girón, recibiendo este buen recuerdo de las gestas heroicas de Portete y de Tarqui. Asimismo, con la presencia de estudiantes, se rindió homenaje al escudo nacional, cuya fecha de celebración es el 31 de octubre. Estamos celebrando el Día del Escudo Nacional. Hace 121 años, el 31 de octubre, quedó plasmado en nuestro escudo nacional. Pedro Pablo Travesari fue el que plasmó sus ideas, recordando y analizando todo lo bello que es nuestro Ecuador en nuestro escudo nacional. Actualmente el museo se conserva y expone abundante material histórico, armas, documentos, uniformes, emblemas y otros relativos a la historia de la gesta libertaria de la batalla de Tarqui. No hay como cambiar la historia, pero sí hay que realzar. Ustedes ven que en todas las escuelas del país siempre se remodelan las gestas de Tarqui. Entonces lo importante es la visita, que vengan, que vean tantos artículos que tenemos. Tenemos recuerdos de la batalla del Portete, polvoreras y una cantidad de cosas que son muy interesantes y que le transportan al visitante a épocas de nuestras líderes y de nuestros héroes nacionales que defendieron nuestra patria. El Museo Casa de los Tratados reabre sus puertas al público luego de que por efecto de la pandemia han permanecido cerradas desde el 18 de marzo del 2020. Tamaris Ávila, Telerama Noticias.